todo cocido, todo rojito, pero lo tiene. Ese es el pañuelo que nos identifica. Claro, detenidos a nuestros hijos. A mi hija le habían allanado el departamento, vivía con su marido, embarazada, habían conseguido una casita bastante lejos, donde nos fue difícil ubicarla, después se habían llevado. Yo estaba con el nene en Jujuy, el nene tenía 2 añitos y unos meses, y ella estaba por tener familia. Empecé, ahora, no hace mucho, que ella anduvo desamparada, ella por un lado, el marido por otro, buscando refugio hasta que consiguieron una casita, se encontraron y ahí fue la última vez que nos vimos. Esa vez yo fui a llevarle al nene, es muy, muy terrible, que me enteré mucho tiempo después, porque cuando recorrí el barrio nadie quería hablar, nadie sabía nada, porque chicos, ustedes no se imaginan el miedo que teníamos todos, porque no se llevaron solo a la gente que tenía militancia. Mi hija había trabajado en la iglesia. Creo que si vos estabas en una lista, como se dice, y eras amigo de alguien, corrías el riesgo de que él también te llevara. Porque cuando ellos entraron, había también la opción de la pena de muerte. Cosa que ellos jamás cumplieron. Jamás juzgaron a nadie. Y entonces los vuestros son... Me acuerdo que un día salió buscado, muy enojado, y adentro de la catedral, y dijo, bueno, basta, dejen de venir. Y la catedral, el depósito de cada vez se me dio la sangre. Fui a sospechar, dije, no, va a volver a casa, y bueno, ya creo que desde los 11 y 12 años ya sabían que... ¿Y cómo la pasó? Yo la pasé bien. Yo la pasé bien. Dice, ¿cómo bien? ¿Pero dónde los veía ellos? ¿Los veía cuando te molía la palo o algo parecido? Y yo lo veía cuando nos juntábamos a jugar. ¿Cómo? A jugar. Sí, a jugar a las cartas, a jugar a otras cosas, a juegos de mesa.